bienvenida al especial de Olga Plus en Decora Live desde el lago de Coatepeque. Este lago que queda muy cerca de Santana, en El Salvador, uno de los lagos más lindos de Centroamérica. Miren el espejo, está tranquilísimo el lago. Es un lago que solo tiene 24 kilómetros cuadrados y 115 kilómetros de profundidad. Antiguamente dicen que era un cráter de un volcán y creen que tiene algunas salidas subterráneas. También se hablan de una diosa que existió en la época maya, y la cultura precolombina dicen que se le irgió una estatua en la isla de Teotihuacán y después fue derribada por los españoles. Y por eso vemos a este lado del lago. Algunas veces podemos encontrar pedazos de lo que dicen que eran parte de esa famosa escultura. Pero vamos a hacer una visita a una casa muy original, muy singular, una casa que tiene ya varios años. Fue construida en 1950, es un estilo que le dicen mediterráneo ribalba. El famosísimo arquitecto que dejó muy plasmado todos sus diseños urbanísticos en algunas ciudades de la Florida, como lo es West Palm Beach y Boca de Ratón, tuvo mucha influencia en este estilo. Él vivió muchos años en la ciudad de Antigua, Guatemala, y por eso vamos a ver, y ustedes notarán, los arcos que vemos en algunos lugares de la construcción con el estilo mediterráneo. Son paredes gruesas, techos altos, los pisos son pisos de cerámicas pequeñas, casi todas artesanales. Vamos a ver azulejos en los baños de colores muy originales, brillantes, casi parecen esmaltados. Y en la cocina notarán ustedes los mosaicos pequeños que se ponían antes a mano. Los colores de los mosaicos en la cocina, colores oscuros combinados con grises y blancos, todo está de su manera original, incluso pues las tuberías y las luces. En el estilo y en la decoración se ha querido dejar pues marcado como originalmente hubiese estado la casa en la época. No se ha alterado más que para hacerla una casa que se pueda estar en ella y poder vivir en ella cómodamente. Si hay una época que a mí me gusta en lo que es construcción y arquitectura, es esta. La de este arquitecto, Addison Misner, es una de las más bellas. Pues este arquitecto hizo esa combinación de haber vivido en Antigua y haber puesto arcos en sus construcciones, pero también tiene un poco de art deco, casas amplias, líneas bastante modernas para esa época, paredes amplísimas, anchas, frescas, muy blancas, terrazas, casi todas estas casas tenían espléndidas terrazas. Miren cómo termina la terraza en un semiarco y podemos ver los enrejados, los colochos de los hierros, el forcejado en casi todas las ventanas. No eran ventanas muy amplias, eso sí, la mayoría de las ventanas eran bastante pequeñas, pero sí muy decoradas las puertas, las ventanas, los barandales. Curiosamente, este piso, que son de ladrillos pequeños, tiene un diseño haciendo como si fueran cuadros más pequeños y está levemente pintado. Vamos a ver que antes las casas, para entrar a las áreas de los dormitorios, como vemos aquí, lo que se veía nada más es un pasillo amplísimo como tenemos aquí, y puertas y puertas y puertas. Unas nos llevan a los dormitorios, otras puertas que son iguales nos llevan a lo que son los baños, muchos de los baños compartidos y otros solos. Hay algunos toques de modernismo como las luces que se le han puesto ahora. Casi todos los techos siempre eran blancos. ¿Ven ustedes? Este tipo de ladrillo eran pintados a mano y hechos artesanalmente a mano, pequeños, bastante pequeños para lo que ahora estamos acostumbrados, y toman ese brillo tan espléndido a base nada más de pasarle un lampazo o un trapeador o una manta mojada. También algunas personas dicen que poniéndole un poco de gas con agua se logra este brillo. Este es uno de los dormitorios. Dormitorios como estos ya no
se acostumbra. Los espacios han cambiado mucho, las distribuciones también. Tenemos un dormitorio amplísimo con una vista al lago. Vemos al fondo todas las montañas, mucho verde adentro, mucho verde afuera. Y tenemos una puerta que nos comunica al baño, otra que nos comunica a lo que sería el armario o el ropero y otro que nos comunica a la terraza. Luego vamos viendo cada dormitorio para compartir con los hijos, con los invitados, dormitorios muy funcionales, dormitorios para niños pequeños que comparten con los padres el baño. Y después tenemos unas amplias escaleras que nos llevan también a lo que es la entrada de la casa y nos comunican con el área de servicio, con la cocina y después también nos llevan al área social. Un baño para compartir todos y vamos a ver, como les decía antes, que originales son todos los azulejos, son azulejos en tonos este en un color vino tinto, vamos a ver verde menta, vamos a ver diferentes tonalidades, vamos. Me recuerda de mi niñez este estilo de escaleras. Me las salía bajar saltándolas. Son muy amplias y este estilo de casa es muy atractivo. Unos espacios siempre voluminosos, unos techos espléndidos. Todo luce muy bien. Es vigente, increíble cómo ahora cuando hablamos de ciertos estilos, este estilo mediterráneo o mediterráneo ribalba o también podemos decir art deco, ahora como lo vemos plasmado en muchas cosas. Muy original la forma en que los dueños han decorado esta sección de su casa. Esto se puede decir es como el ambiente más íntimo. Aquí hay una especie de bar. Se ve que son buenos tomadores de café. El color café zapote combinado con el gris, el verde oscuro que se mezcla con los tonos beige, va muy bien con todos los detalles que vemos en el ambiente. Una mesa moderna, una doble mesa cuadrada como está de moda, sillas de cuero y ciertos detalles de cristal para que respire la casa. Si tuvieran detalles muy elaborados no fueran con el estilo. Vamos después a recorrer la cocina. Pero miren qué agradable este ambiente. Me lo puedo imaginar en una noche fresca o en un día lluvioso. Qué agradable es permanecer aquí adentro. Buenos sillones, cómodos, siempre unos tonos que van muy bien con el resto de la casa. Es importante, si no dejamos los tonos blancos de la casa, el hecho de que aquí se oscurecieron las paredes, entonces se suavizaron las tonalidades de los sillones y de todos los detalles para que puedan vivir en armonía. Miren ese mueble o ese aparador, es un estilo muy definido de un art deco, algo que está hoy muy en boga. Vamos entonces aquí a ver, también hay un área de un cuarto de juego con una mesa de billar, otro dormitorio, otro cuarto y de baño compartido, una lindísima terraza, unas escaleras para llegar hacia el lado donde se comparte con todos, donde está el gazebo y donde está el muelle después, que parecen como lo que el viento se llevó. Vamos a ver también una bellísima escultura de esas que participan en ese certamen tan especial donde muchos escultores plasman su arte y que son los fondos para recaudar para CARE y después se subastan. Y aquí vemos una de ellas preciosa que casi parece que nace de la laguna. Rápido, así rápido por la cocina, esta es como el pantry, pues hay también otra cocina más grande en la parte exterior de la casa donde está el área del servicio, pero ustedes pueden ver los azulejos, los mosaicos pequeñitos, lindos que les decía, negro con blanco y gris, el mismo piso por toda la casa. Y vamos ahora a otro ambiente.
es fantástico la sensación que se puede sentir en una casa así, especialmente con el lago enfrente, un espléndido jardín. Estas casas las podemos imaginar en cualquier lado, como decíamos antes, en la Florida o en cualquier país latinoamericano. Amplias escaleras, las maceteras en este tipo de casas se veían mucho en los años 50, cómo sectorizaban las secciones por áreas de los jardines y veíamos maceteras altas y maceteras bajas. Y aquí podemos ver cómo se ha ido jugando con ese tipo de decoración. Muchas palmeras, pero de muchos estilos, grandes árboles que han de tener 100, 200 años, son increíbles. Miren otra rotonda, como la terraza en la que estábamos en la parte superior, ahora en esta parte del jardín. Aquí se pueden hacer ceremonias muy lindas. Me puedo imaginar aquí un bautizo, un matrimonio, una primera comunión. Y esta área de este gazebo ha sido un agregado. Según me cuentan, no es el original del arquitecto, pero se respetó y se hizo en base estudiando la arquitectura de Meissner, tomando los arcos como referencia y también todo el trabajo del hierro, los tonos blancos, las paredes gruesas. Vemos esta piscina tan increíble también. Elegancia y cuánta armonía. Miren esta piscina y cómo se logra un balance perfecto con las tonalidades del blanco, del gazebo combinado con los mosaicos azules. Aquí tenemos una caída de agua que en este momento no está funcionando. Una piscina fantástica. Yo creo que podemos hacer mucho ejercicio y pasarla muy bien en un espacio como este. Espacio a toda la orilla suficiente como para que podamos tener a muchos tomando el sol. Un jacuzzi que al mismo tiempo le da como el punto focal de decoración a la piscina. Si nos paramos al fondo de allá, casi parece que es una prolongación de la laguna y viceversa. Incluso en este momento las tonalidades de las montañas al fondo están como azuladas y combinan perfectamente con el toque azul y celeste que se le da aquí a los detalles en el ambiente, sobre todo predomina el blanco. Un gran gusto, una mesa amplia, y ustedes saben que esta mesa originalmente la base son dos portones de hierro forjado de la casa que se han utilizado como base y después se le ha puesto encima el cristal. Estas son sillas que podemos encontrar para jardín o terrazas en exteriores y cumple una función espléndida. La mesa la podemos separar y hacer dos rectangulares o una cuadrada como se ha hecho aquí. Les puedo asegurar casi que este es el lugar a donde de verdad se pasa durante el día. Pasan los amigos, están en el muelle y es muy fácil incorporarse y este ser como el punto central de la casa. Tres ventiladores para refrescar el ambiente. Seguimos viendo todo tipo de palmeras. Las palmeras combinan muy bien con el ambiente y aquí tenemos pues un pantry, cocina para facilitarnos el poder atender a nuestra familia o a los invitados. Seguimos también con los mosaicos, al igual que las cocinas originales del pantry y la cocina que se tiene en el interior de la casa. Esto siempre en tonos azules y celestes, como combinan los de la piscina y el jacuzzi. Un detalle como este, unas cuantas hojas de mano de león, jarrones altos. Podemos ver arriba también esa instalación que se ha hecho con hierro forjado. Es como un cuadro, tiene sus luces para iluminarlo. Y así igual podemos anotar que en todas las columnas hay iluminación para que en la noche se luzca la altura del gazebo y los arcos. Estamos hablando de que esta es una casa estilo Mediterráneo Revival, que es un estilo que lo puso de moda el famosísimo arquitecto Addison Nizarel. Él construyó muchas cosas en Palm Beach, en la Florida, en Boca de Ratón. Vamos a ver, aquí quiero que nos acerquemos a esta escultura, a esta famosa pelota que fue una de las tantas que hicieron artistas locales, empresas que apoyan
todo el trabajo que puede hacer CARE en todos los países latinoamericanos. Esta escultura tiene una placa que dice que se llama Sumando Fuerzas hasta el Fin de la Pobreza. Y cada dibujo o diseño tiene una simbología. Algunas son nutrición, libertad, dice gusto, placer, fragancia, verse bien, amor, sensualidad, ingredientes, trabajo. Y además de eso, es toda una obra de arte, combina perfectamente con el ambiente de la casa y parece, cuando la veíamos antes, recuerdan de lejos, como que salía del agua y estaba sobrepuesta. Y así terminamos el recorrido en Olga Plus, en esta sección de Decora Life. Espero que la hayan visto.